All right, people. Chequeando aquí de último minuto. Bueno, ahora sí, mi gente. Espero que todo se esté escuchando bien, que todo esté funcionando de maravilla. Bienvenidos a otra edición más de Nestalia por aquí por Nivel Escondido en Twitch. Nivel_escondido. Como todos los martes, más o menos a esta hora, jugando juegos clásicos de Super Nintendo y Nintendo por este servidor, Alex Nation. Aquí en Twitch estamos en vivo, gente, así que saludando al chat por esta Code Taino. Y a medida que estemos jugando, por estar llegando los muchachos de siempre, the usual suspects van a estar apareciendo por ahí a vacilar conmigo un ratito mientras juego este clásico. Como pueden ver ahí en el overstream, vamos a estar jugando ActRaiser, o como mucha gente equivocadamente pronunciando, decían ActRaiser, apriétame ActRaiser. En realidad ese nombre es compuesto de dos palabras, es Act de Actor Racer. Y más o menos esa es la temática del juego. Prácticamente usted asume el rol de, ¿verdad? De un dios que va a estar llevando o gobernando más o menos el camino de una sociedad. Pero entre las cosas que tiene el juego, tiene elementos de, podemos decir así, tipo SimCity. Usted maneja recursos con las poblaciones, pero también hay partes de acción de plataforma. Que esas son las partes, ¿verdad? Que están chéveres. Este juego tuvo una versión de arcade y era eso, nada más que las escenas de acción. La versión de arcade le quitaban todo lo que tuviera que ver con RPG elements del juego y se concentraron solamente en las partes de acciones. También dice por ahí ActRaiser, sustituido por Earth War Gym. Vamos a dejar Earth War Gym para otra semana. Estaba loco por jugar ActRaiser, mala mía, Taino. Quería jugar ActRaiser. Sorry. Así que nada, mira, vamos a estar jugando y vamos a estar hablando muchas cosas interesantes pasando en Twitch. Entre ellas, esa noticia bien extraña, ¿verdad? De un miembro de Twitch que aparentemente donó aproximadamente $50,000 a diferentes streamers. Y ahora PayPal no le va a devolver el dinero. Y prácticamente, ahí lo que pasó es que este streamer que se llama, significa no es igual, ok. ¿Qué yo dije? Sustituyó a Earth for Gym. No es igual. Fíjate, no es igual. Por lo menos en el argot de matemática es el signo de igual con el forward slash encima. No sé a qué es en el lenguaje de programación era no es igual. Aprendí algo nuevo. Pues como le estaba diciendo, este usuario no fue que le donó a alguien $50,000. Él, a diferentes streamers, le donó mucho dinero, $250, $300 a muchos streamers. En total sumó $50,000. ¿Qué pasa? Que la práctica del tipo era, el tipo era un troll. Y él lo que hacía era que después que donaba y emocionaba al streamer en vivo, y los tipos hacían cualquier cosa para celebrar esos sendos tips o esas sendas donaciones, él pedía refund y cancelaba las donaciones. Y pues PayPal le quitaba el dinero al streamer porque fue un error. Y así estuvo haciendo todos estos días troleando, hasta que PayPal dijo no, se acabó, y no le van a devolver aproximadamente casi $50,000 en tips que él ha dado. Así que el tipo está chavado por troll. Bueno, que le pase. Confianza, troll, si me quieres donar $50,000, bienvenidos son. Vamos a ver. Ay, Dios, espérate, ya me empezó esto a trolear. Pra. Ahora. No, espérate. Salty, esto por un ratito. Sir Salty, are you awake, Sir Salty?
I am the angel sent to help you recover your lost strength. Now, all types of monsters are in total control of the earth because of a demon they call Tansra, the one who sealed your power. In order to restore your power, you will need to rekindle the people's faith in you. But first, let us go down to the earth and destroy all monsters that we may establish a peaceful land for our people to dwell in. Observe the people's sky movement. Ahora vamos a pelear. Sir Salty, if we destroy all the monsters in this land, people will be able to live here again. Sir Salty, are you ready? Are you ready, Sir Salty? May luck be with you. And the Force 2. Este era el palete de este juego, el Mod 7 intro de los stage de monstruos. Qué recuerdos tan divinos. Y la música de este stage. Por ahí se reporta Sparrow. Saludos Taino, saludos Saltation. Por ahí también está el boss Gatonejo, ya ustedes saben lo que significa el gato. Estoy fregando y no puedo chatear, solamente escuchar y ver. Viste Sparrow, se peinó otra vez, le gustó el elogio. Pero qué chavienda. Corillo, Miguel es bueno. Ay, caramba. ¡Pancho! ¡Estás vivo, Pancho! Mano, que uno no se pompea cuando al principio uno, pues, obviamente compró o alquiló o le prestaron este juego y sale ese. Y vuelvo y me caigo. Ese poderoso mega soundtrack, chacho. No olvides que también significan que Taino es el más lindo. A ver, ahí es el mejor. Bendito. Está aquí, está aquí. Yeah, Pancho is alive. Está vivo, se reportó anoche. Está vivo, Pancho. Mira. Necesito vida. Oh, God. Mano, envejece bien este juego, fíjate, no es dañino para los ojos. Oh. Uf. Sana madre. Pero... necesito los troncos. Se fueron. Voy a morir. ¡Ah! Él también se había ido con los panas para el monte acampar. Sí, sí, Pancho. Pancho se fue con los panas. El miedo de nosotros era que la gata se lo hubiera comido. Ay, no escogí magia, se me pasó. Este boss tenía un patrón, cual ahora mismo no me acuerdo. Se me olvidó el patrón de este boss. ¡Ay! ¡No, no te vayas! Ah.
Buena. A medida que usted va progresando en el juego, todo lo que usted suba se refleja en este personaje, en este guerrero. O sea que, oh my god, el Overworld o el Monster World, como es, ¿verdad que se llamaba? Pues usted poco a poco va entrando más, más poderoso. Damn. Eso si los controles no, para ese tiempo no eran muy. Aquí usted brinca y se compromete a brincar en una dirección. So. Come on, dude. Take me to dance, brother. Mano, fallé con lo de la magia. No. Me va a matar otra vez. Ah. Última vida. Contra. Quiero pasar a esta parte porque sepa que vean el mapa de la. ¡Ay! Mano, esto es en serio. Que se me. Hey Nicole, ¿qué es la que hay? Saludos, cariño. ¿Todo bien? Oh. Oh. Ok, game over. Game over. Game over. Oh, that was too bad, Sir Salty, but I know you will never give up. I will watch for your gallant return once you have defeated the monsters. Select magic. Oh, no tengo magia. Okay, gracias, bye. Llegando de estar en la piscina en casa de mis papás, necesitaba refrescarme. ¡Oh! Humilde. ¡Qué bueno, Nicole! ¡Qué bueno! ¿Cómo están todos? Pues yo estoy bien, gracias a Dios, por este Ataguino, por este Sparrow, por este Gatonejo. Entiendo que los chicos están súper bien, así que vamos a esperar a que os digan. Ya pronto nosotros montamos la de aquí. Cuando yo monte la de aquí, los voy a invitar para acá. Hacemos un barbecue. Para el string team. Vamos a jugar smart. Tranquilo, con calma y sin prisa. Robertito, yo no quiero nada contigo. Me caso yo. Yo no quiero nada contigo. Mira, pero. Qué troleada. Me caso yo. Yo llegué al full health. Chacho, en Bargain City tenían una de 14 pies, no me acuerdo cuánto, a 199. Y mis papás rápido la compraron. Hasta los perritos se metieron un ratito. Nice. Awesome. Que con estas calores. Uf. I know the feels. Ah, 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 ah.
No. Ay, Dios mío, ¿por qué me da con metérmelo entre las patas? Eso es fresco, Ale. Eso es fresco. Eso es porn. Eso es porn. Ok, porn. Porn, guys. This is porn. Ah, no, mano. Si yo no avanzo a pasar esto. ¡Ay! Me chavé. Me debo matar. Okay. No. Ay. Aleluya. Ahora ve, aquí que entra la parte de RPG. Aquí es que entra la parte RPG-ish del juego. Ahora sí. Sir Salty Fillmore may become a land where people can live in peace. Our first duty is to protect our people from any monsters. I will do as you instruct. Please rid the land of these monsters with my arrows. There are several mysterious circles on the ground which represent monsters' lairs. If you direct the people correctly, they will be able to seal the lairs. You will discover the monsters that control this land. If destroyed, control this land's destiny will return to their people. Alright, my master, let us work towards peace. Sir Salty, I know it's unexpected, but our people in the Fillmore have something to tell you. Ahí está. My master. We're having a difficult time building homes because of many bushes. Please burn the bushes and guide us as we begin to build our roads. Okay. O sea, esos monstruos van a seguir saliendo. Hasta que la gente no llega a esos spots y los sellan. Ok, dicen que... necesitan que yo... Déjame... Ok, necesitan que yo... Queme árboles. El angelito es inmortal. Poco a poco se va regenerando la vida. Ok, ¿cómo era la cuestión? No sé si me acuerdo cómo era. Ok, here we go. Direct people. Here we go. Son milagros. Miracles. You will use the lightning, yes. Ahora. Direct the people. Direct people. My master, thank you very much for giving us such a beautiful land. Because of this, we can work and be happy.
se supone. En eso, o sea, es un juego ouch. Es un juego que tiene, o sea, tiene de todo. Me lleva la gente. Tú tienes que verte. Ok. Aquí está. Aquí viene un request. Sorry, saludo. Tranquilo, Taino. Tranquilo, brother. Sabemos que ahorita vamos para City Virus Tuesdays con el señor, lo más lindo que ha pasado por Twitch, el señor Code Taino. Our master, we finally mastered the skill of hunting animals. We now have enough confidence to fight monsters. Please lead us to the monster's lair. Oh yeah, I will lead you. I will lead you, baby. Yes, sir. Pancho. Estás en el screen. Lo bueno es que estos monstruitos, si no me equivoco, tú los matabas, te daban XP. Vamos a ver si es verdad. Sí. Estoy in and out. Woot woot. Ese Taino es sexy. Sexy. Sexy and smart. That is Taino, our good friend. The man. Sexy beast, you. Taino. Sir Sotia, people have sealed the monster's lair without our help. It appears someone has found something in the monster's lair. My master, we have found a strange bow and some arrows. We present to you as a reference, please accept it. Mano. Mira, este juego tiene mucho folclore religioso. Porque pues, obviamente ellos están adorando un dios que los defiende y los protege y todo eso. Pero a la misma vez también tienes que tratar de mantener la fe de tus seguidores arriba. These are strange things that happened to me. Many of my folks actually come to life in the real world. If these powers are real, I feel the presence of something holy radiating from the woods east of here. East. Para acá. ¿Qué tengo que ahora? Para este. Y la cuestión es que si tú no tienes la fe de tus seguidores alta, ellos salen unas caritas como que de disgusto, de poca fe. Vamos a... Lo único malo es el texto, la cuestión de... De estar, tú sabes, como que con el... Oh, damn. Déjame... ¡Ah! No me dio tiempo. Me pasó aquí. Entonces, tú puedes... O sea, adiós. Ah, ok, cool. La gente se molesta si tú no los proteges. Matando gente a todo lo que dame aquí. Tengo que avanzar a sellar estos layers y es ya. Ahí. Ahora sí, ¿qué es la que hay? Ahí está Mr. Gato. Neho is in the chat.
He's in the shed. Hay que avanzar a sellar este. Wow. Damn it. Mira. Mira, mira, Gárgola. Muérete. Entonces, ahí está, muy bien, subí de level. Nice, a cenar, buen provecho, gato. Hoy traje a un unicornio para que le donara, para que le donara a Nation, y Nation no quiere los chavos. ¿Cómo va a ser? Unicorn, oh, that's so pretty. That is so pretty. That is so beautiful, Taina. You're such a beautiful man. Ese unicornio pega contigo, brother. Man. Mira este como me... ¡Ah! Me quedé sin flecha. ¡Ay! Si no me sube la vida, no puedo disparar. Oh my god. Ahí. The princess of magic power running from under the big rock below the precipice southeast of here. My master, please use the powerful entity to destroy this rock. Hey, ¿qué está pasando, Surfing Boy? Bienvenido, saludos, brother. Qué bueno que estás por ahí, mano. Estoy calentando motores para City Virus Tuesdays, que hoy va a estar bien bueno. Hoy el Taino se va retro. Your people have something to say. Magic token was found near the precipice and we presented to you as accepted. ¿Qué es la que hay sobre mi hermana azul? Dice Sparrow Wolf. Oh, come on, guys. Really? Necesito romper estos pinos. La deforestación aquí es una cosa seria, ¿ok? Una cosa seria. Will you use lightning? Yes. Lightning. Ah, nice. Mira. Oh, nada pasó. Cool. Mano, cada vez que ustedes escuchen ese grito es que muere alguien. Ay, María. Hay que avanzar a tapar eso Monster Slayers, porque de verdad que llega un punto que todo se pone bien annoying. Como que protegerlos para que ellos puedan hacer el town. Mira. Ay. Murieron. Cayeron al agua. Otra cosa que iba a decir, la siembra se seca, no tienes que proveerle lluvia. Bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas. ¡Woo! Lo primero que me queda es este y el de abajo.
La sal hecha hombre. Todos los que están aquí ahora mismo en el chat son followers, ¿verdad? Gio, hazme un favor que quiero probar algo. ¿Puedes, si no es molestia, darle follow, unfollow y follow al canal? A ver si las alertas que configure están funcionando. Si puedes. The master, we have found a strange statue. We present to you as an offering. Please accept it. Pancho, estás peleando con una mariposa ahí a todo lo que da. Voy a ti, eso es. Métele, métele. Ahí está. Ahí está, la agarró. Nice. Nice. Me dice, papi, ¿qué porquería se ve eso? Y yo digo, gracias a estos juegos que fueron los mejores de nuestra época, están los de ahora. Bien dicho, Surfing Boy. Bien dicho. ¡Mira! Adiós. Ángel de Jesús Golden. What? No entiendo. ¿Qué por ahí está el troll de Lurker? ¿Por qué salió Ángel de Jesús Golden? What? Me perdí ahí con esa notificación. No, that was weird. We have acquired a new skill and can now build bridges. With it, we may cross the river. We can build homes over there. That was strange, esa notificación de follow. Pero si fue trolley, pues. Chévere, gracias, trolley. Man, eso estuvo bien extraño. Yo di unfollow y follow, exacto. So, yo soy trolazo. Eso es lo que me está raro. Eso es lo que me está bien extraño. ¿Por qué sale el ángel de Jesús Golden? No entiendo. That's weird. Eso está bien extraño. Yo no sé qué pasó ahí, honestamente. Estuvo bien raro, 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 brother. Bien raro, bien raro. Voy otra vez a ver. Dale. ¿Y por qué yo no salí? Yo hice lo mismo. ¿Serio? Ah, pues está. Pues quiere decir que esas alertas también. Gracias, Mash 188, por seguir el canal. ¿Dónde está Mash aquí? ¿Por qué salió Mash ahora? A few days, a fisherman repairing his boat along the seashore found an unusual scroll. Yo. Yo, this is weird. This is weird, okay? Déjame ver el. Espera. Dos follows. Mira, aquí me sale. Cotaino has followed. Desprobable has followed. Pero entonces. Esto está bien extraño. Esto está bien extraño. Qué raro. Yo vi el de Ángel Algo y el de Mash.
Pero se están viendo en pantalla. Yo no, lo, no los veo en pantalla. Da una cosa, eso es fácil. Vamos, vamos a probar. ¿Eso se ve? ¿Eso se vio? O sea, Nicole lo vio. O sea, la alerta está saliendo. E hizo un test y se vio. Pero no entiendo eso de what the hell. That's weird. Lo que me está raro es por... Ahora fue Gatonejo. Ahora nivel underscore escondido. Sí. Bueno, Gatonejo le acaba de dar un follow. Gatonejo le acaba de dar un follow a esto, así que... Dice aquí... Tres nuevos follows. Aunque fíjense, ¿saben qué? Gatonejo no seguía su propio canal de este Twitch. Gatonejo no seguía su propio canal de Twitch. That's weird. That's weird, guys. That's weird. Follow alerts. That's weird, guys. That's weird. Nah, pichén, a la mejor idea. Yo le di un follow y otro follow. Estaba viendo que la mayoría de la gente que está usando es este ahora, Twitch Alerts, porque Stream Pro se fastidió. Stream Pro con el último update se fue a ajuste. Las mías no están saliendo. Esto está el garo. Sí lo seguía. Pues nada, eso está el garo. Porque yo estaba probando eso a ver si funcionaba. O sea, funciona, pero no de la manera como debería estar funcionando los alerts. That's weird. Pichén, era una prueba nada más. So don't worry, guys. Don't worry. Don't worry. Guys. Gracias, gracias. Fue que anoche estaba viendo el stream de Dimitri, que estaba jugando Adventure of Link. Y y me habló de... Ya yo había escuchado Twitch Alerts, pero él es el que tiene su canal de Twitch. Y fue que estaba funcionando de chévere. Mira, yo sí, había escuchado. Qué bueno que vi que funciona. Voy para allá a probarlo. Y dije, a probarlo hoy. Lo que pasa es que la ventaja que tiene Stream Pro sobre Twitch Alerts es que Stream Pro te deja hacer hasta un overlay. En este Twitch Alerts no te deja hacer overlay. Es más que para notificaciones... De donaciones, tips, todas esas cositas. Yo quiero mi notificación. Now it's unexpected, but the people have something to tell you. Mira para allá. No sabía ese detallito. Yo espero que lo mejoren, porque a veces funciona, a veces bien, a veces no. Ahora vamos para. Yo creo que vamos ahora para. Vamos para allá. ¡Woo! ¡Woo! Esta parte es media chabona. Nicole, tengo que terminar de setearle el fail counter. Ya casi estoy ready. Tengo que bregarlo del hotkey. Y ya, aunque eso va por default, pero tengo que probarlo. Fíjate, lo debe haber probado aquí en este stream.
a tenerlo ready para mañana. Pero yo mañana llego temprano y... ¡Wow! Ese típico sonido orquestral del Super. Oh God. Si durante el stream de Taino lo terminó de programar. No. Ah. Ah, diablo, en serio, no hay checkpoint. La ruta, vámonos por acá. Ya vine. Ay, me chavé. Que te sea checkpoint. Ay. Oh my God. Con eso de las notificaciones, yo bien emocionado. Y me hizo quedar mal. Bueno. Ay, me acuerdo de este. Ay, mira. All right. Más trabajo me dio el primero que este.
Bueno, gracias a todos los que están ahí compartiendo conmigo hoy en esta tarde en Nostalgia de Nivel Escondido por aquí por Twitch. No se olviden que hoy martes ya está disponible nuestro podcast semanal. Nos consiguen iTunes, Pocket Cast, Evox, nivelescondido.com, archive.org. Nostalgia Hype. Cool, mano, con calma. Esos podcasts es suavecito, tranquilito, sin, con calma y sin prisa. Mira ya las casas como van. Se supone. Ah, cada vez que construye mi XP sube. Se supone, ¿verdad? Que bueno, Skypass Movement. Blood pool. Se supone, si no me equivoco, que ellos van abriendo paso al próximo town. Vamos a ver si es verdad. A ver si es verdad. A ver si no me hacen quedar mal. Si no, yo. Que no me acuerdo bien. Tengo que ser sincero, aunque disfruté mucho mi Sega Master System 2, el chamaco, me incliné más por Nintendo que Sega. Yo. A mí me encantaba mi Sega. Y ahora hago con mi Sega Master. Disfruté mucho, pero fue más Nintendo lo que jugué cuando chamaquito que Sega. Por la razón de que donde vivía no había muchos Sega Masters. Pero Sega para mí siempre será mi consola favorita después Nintendo. Si sí, vi, dile esto de un ataque. True to be told. Bueno, creo que aquí no tengo más nada que hacer. Yo creo que tengo que ir para el próximo town. Aquí, Blackpool. Oh, God. Y este es el objetivo del juego. Destruir los monstruos, poblar los diferentes puntos del mapa. En casa de Surfing Boy era Sega or Die hasta el Super NES. Nah, mi consola favorita es el SNES. Cool. Nice. En casa yo tenía Super NES. Nice. Yo creo que casi todo el mundo tuvo un Super NES. De hecho, el mío está por ahí. Por ahí hay uno. Ustedes han visto mi colección retro. Lo que pasa con el NES, yo entiendo que fue también la propaganda. O sea, el Nintendo le dieron bien duro, pero hablando en cuestión de mercadeo. O sea, fue un mercado bien agresivo. Y de verdad que porque Sega no es. O sea, Sega era una muy buena consola. Hardware, o sea,
Hardware speaking, en comparación con Nintendo, el hardware del Sega Master era mejor que el de Nintendo. La paleta de colores era más bonita que la de Nintendo. O sea, el sound chip del Sega Master era mejor que el de Nintendo. O sea, pero no se explotó ese hardware. Bueno, que me acuerdo que la versión de Sonic de Sega Master se movía súper brutal. Safari Hunt con el de las motoras que se me olvidó el nombre. Hang on. Vale, que entonces se puso bueno. Me compré un Genesis por 60 en Kmart de Fajardo como para el 98. Escucha el audiobook o lee el libro de Console Wars. A mí me lo recomendó Juan. Yo nunca tuve el SNES, dice Nico. Lo jugaba en casa de mis primos. Nice. Todos teníamos ese primo que tenía todas las consolas. Ese audiobook está bien bueno, el de Console Wars. Está brutal. Mano. Esto está peor que los pájaros de Ninja Gaiden. Hey. Majarra, yo junto a ese people. Yes, my God has returned. En mi calle, en casa, teníamos los Nintendo y en casa de mi vecino los Sega, excepto su mamá. La madre de mi vecino estaba juqueada con Mario Brothers. Hombre. Bueno, pregunto, chicos. ¿Qué me recomiendan para jugar el jueves en Zona Supersónica? ¿Va a salir? Si pasas por detrás de mí, saluda a Pancho. Y hoy sí te ves completa, porque tengo la cámara HD. ¿Qué tú quieres? Espera. Ay, que tú quieras pasar. Espera un momentito, que es que... Mi madre. Quiero saludar a Mancho. Mancho High. Perdón. F4 Gym, ¿sale para Sega Genesis? ¿Qué va a ser? Estaba pensando jugar este Shadow Dancer, pero no sé.
ni nada para acá arriba. Mira. Se fue. Lo ahuyentaste. Ah, lleva ya como 5 mariposas lo que llevo yo aquí sentado. Lo bien que las cogiste, las come el condenado. Gente, en serio, Pancho la salamandra, él se deja tocar de mí. Él no deja que maneje de la casa, lo toque nada más que yo. Yo le paso la mano por la pipa y se queda quieto. Mi mamá le pasa el luz y sale corriendo. Pancho. The salamander. My faithful partner. Oh, come on. Si no me equivoco, el boss de este stage es la rueda. Y no la de Frankie Ruiz. Contenido Sega Genesis, NES, Sega CD, Game Boy, Sega Game Gear, Windows 95, MS-DOS, Game Boy Advance, Nintendo Wii. Ahí está en las consolas que salió. Ok, bye. Ok, pero vamos a complacer a Mr. Cotaino. Y vamos a jugar Earth 4 Gym para Sega Genesis este jueves en Zona Supersónica. Y me caí. No es la rueda, es el león. Ay, Dios mío. Ya, pues mandaron para acá. Ya, Wikipedia for the win, baby. Dale, dale, no. Jueves, Earth 4 Gym para Sega Genesis. Vamos a complacer el señor Tainu. Ajá. ¡No! Ah. Vamos a darle una más. Una más. Un try más. One more try. Una más. Y vamos a ir switchando gears para el canal de Team Extra Life Puerto Rico en Twitch, donde esta noche es el turno a mi compañero, lo más sexy que ha pasado por Twitch, el señor Cotaino. Cotaino, no empieces sin yo llegar. Te siempre pelo tus intros. Ya está conectado en Steam. Over Series Senior. Series Senior. Por ello, a lo mejor el viernes subo en vivo aquí en canal de Nivel Escondido. Voy a tratar de seguir atacando el Summer Backlog Challenge. Mañana en Next Level Wednesday de Team Extra de Puerto Rico, con el cual yo soy anfitrión. Voy a estar jugando Rise of the Tomb Raider. Si adelanto bastante el viernes aquí en este canal, voy a tratar de terminar Rise of the Tomb Raider. Así que pendiente a eso. A ver si ya para la semana que viene puedo atacar otro juego de Summer Backlog Challenge en el canal de Nivel Escondido y en el de Extra Life Puerto Rico. Así que permita eso, Corillox. ¿Hay algo además de Mayagüez Expo que quiera que anuncie? Aquí me chave.
por ahora lo que estará mismo en agenda es lo del Mayagüez Expo, porque la reunión no han dado fecha todavía oficial. Me sale el post de la reunión mensual. Este tipo tiene un patrón. Yo. No, Alex, pero ¿por qué brincaste si va bien? Mano, me voy a perder el Mayagüez con mi expo, mano. Está yendo, si ves algo que me gusta, cómpramelo. Algún arte de Iron Man. Y en la próxima reunión, yo te doy los chavos. De ese arte, así como lo que compramos en el Comic, en el Puerto Rico Comic Con, y lo que compramos en el Free Comic Book Day. Cositas así son las que yo busco. Digo, espérate, tú vas para allá, Taino. Yo contando con eso, no sé si Taino va para el Mayagüez Expo. De hecho, creo que nadie, por lo menos en el post de la invitación, no vi como que nadie, no vi mucha gente ofreciéndose para atrás. Es que pues Mayagüez. Ahí en ese caso es que yo tengo la ventaja sobre los demás viviendo acá en el sur. Tiene the weirdest pattern para un boss. ¡Ay! No se puede darle. Oh. Mira, me tocó. Quiero pasar a esto antes de irnos. No. Come on. Vamos, este es un sonete. Vamos. Que me quiere la ver. City Virus Tuesdays con Code Time. Oh no. Vamos. Dale, te veo allá. Gracias por estar ahí, Taino. ¿Sabes cómo es? Vamos para allá mismo. Sí, sí, lo anunciaron con muy poco tiempo, es verdad, en cole, es verdad. Y obviamente, pues una distancia así hay que planificarlo. Dale, nos vemos, Taino. Gracias, papito. Bueno, chicos, ya son las 8, que significa que nosotros aquí en Nivel Escondido vamos a hacer una pequeña migración, ¿verdad? Les invito a todos a pasar por el canal de Team Extra de Puerto Rico aquí en Twitch, como todos los martes, con su anfitrión Code Taino. Al igual que recuerden que Extra Life tiene streams semanales de 8 en adelante, lunes a sábado, con diferentes anfitriones. Entre ellos está, como ya mencioné, Code Taino. Nicole también es anfitriona de los juegos. Yo estoy los miércoles. Spar Wolf está los lunes, los viernes está Vidium y los sábados está Mighty JR, todos compañeros de Team Extra de Puerto Rico, haciendo un excelente trabajo jugando por los niños. Así que, gente, si están viendo este video, les invito a que visiten extrapr.org y únanse a Extra y comiencen a jugar para sanar niños. Como ven en el banner, Nivel Escondido es el A. We support. Nosotros apoyamos Extra Life y el movimiento de Extra Life en Puerto Rico. Así que les invito a que se unan si son gamers. Y nos visiten por Twitch y en nuestras diferentes redes sociales, tales como Facebook, Twitter y todo ese revuelo que hay por ahí para abajo en redes sociales. Ahí está Extra de Puerto Rico.
Y les recuerdo una vez más que nivelescondido.com es nuestro site donde usted va a encontrar diferentes artículos, el podcast, en fin, un montón de cosas. Y no se olviden de nuestro podcast semanal que sale publicado todos los martes. Ahí hablamos de todo lo relacionado a la comunidad geek, películas, serie de televisión, figuras de colección, juegos de video, tecnologías y más. Así que les invito a que nos escuchen, nos den un follow por ahí por iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Evox, nivelescondido.com para que escuchen la propuesta que tenemos toda la semana. Sabemos que les va a gustar. También nos encuentran en YouTube, Twitter, por ahí para abajo. Y si están viendo este archive, ¿verdad? O este video en YouTube, no se olviden de darle like al canal de Nivel Escondido en YouTube para que se enteren cada vez que subimos un videito nuevo. Bueno, gente, yo me despido. Me voy para ver el stream de Team Extra de Puerto Rico. Será entonces hasta este jueves en otra edición más de Zona Supersónica, gente. Así que me se despide de ustedes, Alex Nation. Será entonces hasta el jueves a eso de las 6:45 de la tarde. Peace, mi gente. Peace.